Ampis una zamorani, da la 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 la, da la 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 la. Remedio tamana penca, nispano capa morani, da la 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 la, da la 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 la. Ma veri chakai manti gracui, y maikita nana zunki, da la 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 la, da la 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 la. Aquina cha vieja bruja, nunita ina bruja zunki, da la 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 la, da la 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 la. Parachej, erotismo y folclore. Muerbuikita chamcachiay, maya que tarupa zunki, zapamakitin kusuktin, chiri chiri na kosunki, tra la 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 la, tra la 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 la, zapamakitin kusuktin, chiri chiri na kosunki. Parachej es un vocablo de origen quichua que significa el que provoca la lluvia, el que genera las precipitaciones, el que hace llover. El augur que anuncia lluvia. En este programa, guiados por las deidades del cuerpo que son símbolos de culto desde la antigüedad, a la luz del erotismo y las expresiones folclóricas de las culturas con hondas raíces, transitaremos los infinitos caminos del deseo. Emprenderemos juntos un viaje iniciático. Astral y sexual. Idea y conducción, Gabriel Conti. Parache. Locución, Bárbara Drebniecks. Parache. Como investigador, trabajo en un aspecto poco estudiado y prácticamente desconocido del folclore. Son muy escasas las publicaciones que existen. Me refiero al erotismo en el folclore del mundo. Desde hace más de 30 años recopilo, estudio y promociono rituales, prácticas, leyendas, supersticiones, costumbres, humor y picardía, proverbios, mitos, danzas, poemas y canciones que tengan íntima relación con el erotismo de los pueblos ancestrales. La intención de este programa es compartir las diferentes tradiciones eróticas del planeta, demostrando así que nuestro concepto de la sexualidad es solamente uno entre muchos. Son un reguero de estrellas tus precipitaciones. Orgasmo en lluvia. Lluvia en orgasmo. Lluvia en orgasmo. Lluvia en orgasmo. Orgasmo en lluvia. Orgasmo en lluvia. Tus precipitaciones son un reguero de estrellas. Parachej, erotismo y folclore, programa número 158, hoy es 28 de junio de 2024. Es un honor presentar en Argentina el trabajo discográfico Next Planet on the Way de Atípico 4, Italia. Carlo Actis Dato es un músico italiano, saxos, tenor y barítono, clarinete bajo y compositor. Nació en Turín en 1952. Comenzó a tocar el clarinete y luego se volcó al saxo. Ha aparecido en más de 100 grabaciones para sellos internacionales en Italia, Reino Unido, Alemania, Japón y Canadá, y la mayoría de ellos liderando o coliderando la grabación. La prestigiosa revista especializada en jazz, Downbeat Magazine, lo tiene considerado como uno de los mejores músicos del saxo barítono en todo el mundo y, por supuesto,
uno de los grandes músicos de jazz en Italia, miembro, desde su creación, de la extraordinaria Italian Instabile Orchestra, una de las formaciones más prestigiosas del jazz italiano y europeo. Dato ha realizado conciertos por todo el mundo. Después de algunos episodios discográficos denominados Atípico 3, Carlo vuelve a la carga con esta versión reforzada de aquel grupo, ahora Atípico 4. Gracias a la gentileza de Flavio Giacchero, etnomusicólogo de renombre y miembro fundador de Blue Lazar, ya hemos presentado un trabajo y en poco tiempo difundiremos otro del magnífico grupo. Hoy podemos promocionar este álbum innovador de Atípico 4, proyecto dirigido por el gran maestro Carlo Actis Dato. Le agradezco a Flavio el envío de este disco compacto y el contacto, muy valioso, ya que me permitió comunicarme con Carlo, a quien también le agradezco su profunda cordialidad y la excelente predisposición. Tuve el inmenso honor de hacerle una entrevista que compartiremos a lo largo del programa. Sus respuestas son brillantes, punzantes, irónicas y nos acercan más a su visión de la música. Damos comienzo a la difusión del álbum Next Planet on the Way de Atípico 4 con el tema 1, acompañado del bello comentario que Actis Dato me compartió. Vivo en el campo, entre las casas hay muchos jardines escondidos por muros o setos de verduras. Cuando era niño, tenía una gran curiosidad por ver lo que sucede más allá del seto, no para espiar, sino para entender lo que piensan los que están allí detrás del seto. Disfrutemos de los sonidos que produce la mirada, pensamiento del extraordinario músico italiano.
acabamos de compartir Dietro la Siepe de Carlo Actis Dato por Atípico 4 de Italia. Son menores y mayores los arcanos de tus ojos. Son un tarot de fulgores que enardece mis antojos. Con estas preguntas empecé a descifrar el pensamiento creativo, filosófico y metafísico del insigne músico. ¿Qué factor desencadenante produjo su acercamiento a la música? Carlo, la necesidad de explorar el mundo, de escapar del entorno familiar pequeño burgués, del destino preestablecido, estudio, universidad, trabajo, jubilación, muerte. El imperio de las artes, según la estética antigua, le pregunto, se divide en dos, artes de espacio y artes de tiempo. ¿Dónde ubicaría sus trabajos discográficos? Carlo, para mí el tiempo es fundamental, me refiero al tiempo rítmico. En mis piezas siempre hay una tensión rítmica que parte de la estética del jazz, pero luego llega a África, Oriente Medio, Latinoamérica. Pero el espacio también es necesario. A la hora de componer, pienso en imágenes y situaciones vividas durante mis viajes o música que me haga viajar con los ojos cerrados. Siempre en movimiento. Tiene muchísima claridad en sus respuestas. ¿Cuáles son sus rituales para componer? Carlo, escuché tanta música como pude de todo el mundo. El jazz fue la clave para abrir todo un universo de sonidos e imágenes. Sigo mucho de lo que sucede a nuestro alrededor. Los títulos de mis canciones hablan de África, Abidjan, Senegal, Dogon, Caprivi, Himba, de la inmigración ilegal, Costa Sud, inmigrantes, Mare Ignoto, de memorias históricas, nieve en Coyasán, Petra, Antigua y largos etcétera. Esta conversación escrita que compartimos con Carlo es muy luminosa. Ahora escucharemos otra de sus composiciones con el motivo inspirador que la generó. El fantasma del Louvre, tal vez fue un libro, tal vez una película, pero creo que un drama televisivo de los años 60, cuando la televisión era en blanco y negro, como las viejas películas de Gary Cooper. Agrego, Belfagor o Belfegor es el nombre de un demonio de la tradición judía y cristiana. Ciertamente, Belfegor o El secreto del Louvre es una exitosa serie francesa de 1965 que sirvió como inspiración a Carlo para componer esta maravilla. La extensión sonora del citado demonio y la serie se manifiesta en esta obra vibratoria. Thank you.
magnífica y transgresora música. Belfagor, Carlo Actis Dato, por Atípico 4 de Italia. Chainanías, puchucas, pa mamaita, guajias, ni pora, caranian, chapiña, cora, manayachara, ni machus, tapusacara, yachachus, tías, janta, conca, chico, y casjanta, doña, michus, salamanquera, chaimán. Desde los albores de la humanidad, la energía sexual forma parte de los rituales de iniciación a la brujería. Amornita, conca, chiara. Sinceramente me siento muy pero muy feliz al poder difundir aquí en Buenos Aires a través de Radio Hermes esta música tan especial. Es una música llena de matices, de muchas culturas, pero como bien dice en la entrevista Carlo, él ha escuchado muchísima música del mundo y si bien se maneja con la libertad que le da el jazz, tiene patrones rítmicos, melodías que son sumamente interesantes. Es algo, por supuesto, como decimos todos los viernes, música que no van a escuchar en ningún otro lugar, y vamos a tratar de pasar el disco de forma completa. Seguimos con la entrevista que le realicé. Les cuento a nuestros queridos oyentes que todas mis preguntas han sido formuladas desde un lugar poético, lírico, filosófico, metafísico, para ver cuáles eran sus respuestas. Y verdaderamente me sorprendió porque sus respuestas están vinculadas estrechamente con la música que compone y que ejecuta, en este caso, acompañado por tres brillantes músicos, quienes voy a nombrar en un ratito. Bueno, seguimos con la entrevista. ¿En qué medida y con qué atribuciones la música de Carlo Actis Dato puede ser útil a las generaciones de este tiempo? Escuchen lo que me responde. Bueno, esto no lo sé. Tal vez le toca al oyente decirlo. Trato de despertar el interés y recordar al público hechos y personajes inmortales. Y aquí me nombra algunos: el comandante Allende, Abu Amar, Garibaldi, etcétera. La música de distintas épocas no puede ser como un hallazgo arqueológico inmutable, como ocurre con gran parte de la música clásica. En sus magníficos registros sonoros, las reminiscencias étnicas abundan. ¿Son influencias de su ambiente geográfico o son vestigios de otras realidades? Él contesta: cuando estaba en la escuela primaria, la historia y la geografía ya me hacían soñar. Tierras desconocidas, pueblos muy diferentes, tradiciones y comidas distintas, así como religiones asombrosas. Pensemos en el hinduismo, por ejemplo, con sus cientos de deidades. El ambiente en Italia es muy conservador y respetable. La gente casi tiene miedo de vestirse de colores, de tener un coche rojo, de tocar o escuchar música extraña. Todo lo contrario de las películas de Fellini. Sobre el siguiente tema, Carlo, el maestro Carlo, me comentó: Set es una preciosa ciudad a orillas del mar Mediterráneo en Francia, el lugar donde nació Georges Brassens, uno de mis cantantes favoritos. Sin duda, acoto, la presencia de Brassens domina el paisaje y hace que la música de Carlo
actis dato, beba los sueños de los rutilantes paisajes en una interminable ofrenda. Gocen esta expresión soberbia. Thomas Ed, Carlo Actis Dato por Atípico 4 de Italia. Las rosáceas inquietudes de tu vulva deslumbrante me llevan a latitudes de delirio susurrante. Sobre la pista 4 de este disco excelso me cuenta Carlo. Desde hace algunos años el mar Mediterráneo es escenario de numerosos naufragios con centenares de muertos, personas desesperadas que huyen de la pobreza, de la guerra, del hambre, de la persecución, y Europa está mirando hacia otro lado. Escuchen atentamente el compromiso y el lenguaje enigmático de estos sorprendentes instrumentos utilizados. Thank you.
mare ignoto, Carlo Actis Dato, por Atípico 4. Tu piel. En tu piel descifro un mapa de enigmáticos lugares. Soy fenicio marinero que canta y surca tus mares. Yo solo sé cuál es. Avanzamos con la entrevista. ¿Qué bienes folclóricos le interesa conservar y cuáles reemplazar en sus composiciones? Carlos. Bueno, no soy un investigador filológico de las tradiciones folclóricas del mundo. Escucho y veo cosas muy interesantes y trato de transformarlas a mi manera. Nunca me ha interesado reproducir la música o el estilo de interpretación de otra persona. No es para mí. Es algo que lamentablemente sucede a menudo entre los jazzistas, que tocando escalas y acordes dicen como él los hacía. Así han alejado al público del jazz. La gente oye hablar del jazz y te dice: no entiendo el jazz, y ni siquiera se paran a escucharte. Pero yo no hago jazz, hago mi música que tiene el espíritu del jazz, con mucha improvisación, ritmo e incluso melodías extrañas. Le pregunto, ¿cómo fueron las circunstancias directas que despertaron su interés por el jazz? Y él me responde, porque en el jazz, que no es un género musical, sino una filosofía de la música, eres libre de dejar salir lo que tienes en el alma. Siempre ha sido así. Cada uno vive y toca a su manera, obviamente estudiando durante muchos años. Los instrumentos musicales son a veces enemigos que hay que domar, como los caballos salvajes. Antigua, afirma, es la histórica ciudad colonial de Guatemala. Estuve allí con mi cuarteto para hacer un par de conciertos al pie de un volcán cónico, como un dibujo de niño que por las noches empezaba a gemir intensamente, como lo hacen los viejos bisontes. Es indudable que la naturaleza, bueno, ya me respondió, me contó que él vivía en el campo, rodeado de animales, y todas las canciones están de una u otra manera ligadas a la naturaleza. Viajemos a esta ciudad histórica tan importante a través de los sonidos de los vientos. Thank you.
música excepcional esta tarde en Radio Hermes. Antigua, Carlo Actis Dato, por Atípico 4 de Italia. La luz roja del desierto fluye y pinta tu cabello. Fuego arroja con acierto, así en tinta vulva y vello. La música, estuve pensando estos días, de Carlo Actis Dato, nos hace reflexionar y nos demuestra que las pautas establecidas por la sociedad en todos los órdenes son nocivas, son peligrosas. Como bien dice él, cada uno es libre de tocar lo que siente, todo aquello que le venga desde el fondo del alma, del corazón, pero una recomendación muy importante es estudiar, aprender el instrumento y dedicarle mucho tiempo. Carlo y los muchachos que aquí lo acompañan, todos músicos de altísimo rango interpretativo, pueden hacer estas cosas por el gran conocimiento musical que tienen, ¿no? Son todos profesores de primer orden, Flavio es etnomusicólogo, y eso demuestra que cuando uno tiene bien incorporadas las raíces en el trabajo que realiza, como cuento siempre, ¿no? Don Sexto decía eso, si uno tiene bien las raíces afirmadas, después puede hacer lo que quiera, pero hay que conocer las raíces. Vos, para poder tocar como tocan ellos, tenés que tener un amplio conocimiento musical y una sensibilidad inconmensurable. El distinguido músico italiano, nacido en Turín, me cuenta sobre el tema 6. Petra, escuchen esto, las ruinas de la catedral excavadas en la roca de un wadi en Jordania. Para aquellos que no sepan y les interese, les cuento que un wadi es una palabra de origen árabe que se utiliza para denominar los valles o los ríos muy, pero muy secos donde no hay agua, salvo cuando las lluvias son excesivamente fuertes. Solamente déjense llevar, queridos oyentes, por este fantástico, fluido lenguaje musical. Thank you.
Petra, Carlo Actis Dato, por Atípico 4. Tu encendida boca vibrante es una rosa inmarcesible, preciosa, preciosa. Grana, desafiante, desafiante. Tiene un sabor irresistible. Estamos presentando la espléndida, luminosa, transgresora música de Atípico 4 en Parachej, Erotismo y Folclore, el único programa de radio del planeta dedicado a reafirmar y revalorizar las manifestaciones eróticas de todos los pueblos ancestrales. Estamos transmitiendo por Radio Hermes, 1156-47-2346, www.radiohermes.com.ar. Bueno, me pueden escribir a Facebook, Gabriel Conti, Instagram, gabrielconti.parachej, recuerdo siempre, Q final. El correo electrónico, como me comuniqué con Carlo y con Flavio, por ejemplo, parachej@yahoo.com.ar. Al finalizar el programa, pueden escucharlo en Spotify, YouTube, iVoox o a través del sitio de la emisora donde queda registrado. Idea y conducción, Gabriel Conti Parachej. Producción, Silvia Requejo. Asistente de producción, Juan Manuel Conti. Y en la operación técnica, un lujo tenerte, querido Pablo Duarte. Muchísimas gracias por tanta dedicación cada viernes. Más preguntas que le realicé al exquisito compositor, músico y director de Atípico 4. ¿Existe un paralelismo entre su notable música y los paisajes de su alma? También qué pregunta, ¿no? Y escuchen lo que responde. Cuando toco mis composiciones, siempre tengo una motivación en mi cabeza que no es un acorde de séptima con quinta aumentada, sino un paisaje, un acontecimiento, un momento de mi vida, viejos amores, lugares a los que me gustaría volver u otros a los que me gustaría ir a vivir si hubiera otras vidas. Es muy metafísico y muy filosófico para responder. Bueno, de hecho le hago una pregunta sobre esas cuestiones. La literatura, Carlo, ¿qué importancia tienen sus discos? Leo mucho, mucho, pero ensayos históricos o informes de viajes preturísticos, cuando el planeta era enormemente más grande, cuando ir de Venecia a Beijing como Marco Polo llevaba años, no una docena de horas como lo hace cualquiera ahora, y libros históricos, historia contemporánea. Por favor, defíname el oficio de ser músico y compositor. Cuando toco con un grupo bajo mi propio nombre, hay muchas responsabilidades: horarios, viajes, hoteles, ensayos, amplificadores, el orden de las piezas a tocar, tiempos de solista, vestimenta. Y me pone: qué triste los músicos que llegan todos vestidos de negro. ¿Dónde están celebrando un funeral? Es ácido para responder, es muy ácido e inteligente. Sin embargo, cuando colaboro con el grupo de otra persona, estoy mucho más relajado y libre en mis solos y no presto atención a muchas otras cosas al mismo tiempo. Los pulsos musicales de Atípico 4 riman con los movimientos heroicos de los astros. Carlo gentilmente me explica cómo nació Tangueto, una pequeña pieza dedicada a Argentina. Hice una gira de 2 semanas con el quinteto de Enrico Facio entre Buenos Aires, Zárate, Mar del Plata y otras ciudades, junto a músicos europeos y también argentinos.
recuerdo al saxofonista. Y me pone entre signos de interrogación. Ledesma y muy buenos percusionistas. Y aquí agrego, seguramente hace referencia a Pablo Ledesma, uno de los saxofonistas más destacados de la Argentina. Bueno, sabemos ya que Gato Barbieri es el más reconocido y es el primer músico de jazz argentino conocido globalmente. Pero Pablo Ledesma es un gran saxofonista con creaciones muy interesantes. Y continúa. Fue hace 33 años, en la televisión del hotel, vimos el comienzo de la Primera Guerra del Golfo. Qué anécdota, ¿no? Es hermosa. No la guerra, sino lo que él cuenta, ¿no? El recuerdo que tiene de Argentina. Percibo, al escuchar la próxima pieza, que sonoras marejadas se adhieren a la brisa, emergiendo desde las distancias. Escuchen y después me cuentan si piensan lo mismo. Tanghetto, Carlo Actis Dato por Atípico 4 de Italia. Dale, Chandie, nunca quito ne sé, te acalacho que na lune na, chindicune paliña no xinga na na, que ni besa luñate saca. Dormitar con el arroro celestial. Sobre las montañas que son rodillas de ángeles. Esto sería simple y posible si solamente me amaras. Cuando estaba revisando las respuestas de Carlos, inmediatamente pensé en nuestra casa, en esta emisora tan querida, Radio Hermes, y en el Museo Roberto Duarte. Porque un cuadro puede producir el despertar del alma. Los ojos humanos transforman las formas simbólicas en emociones. Aquí, Carlo me da referencia sobre la próxima composición. Al mirar una pintura abstracta,
se pueden descubrir muchos mundos visuales que se cruzan y se superponen, como en una pieza de música contemporánea. Ojalá, Carlo, puedas venir a Argentina en algún momento, ojalá podamos organizar en el futuro algún concierto didáctico o que puedas tocar en algún club de jazz acá, que hay muchos e importantes. Y por supuesto vas a venir al programa y te vas a sorprender con el Museo Roberto Duarte, que dirige nuestro amigo y operador de cada viernes, Pablo Duarte. Así que Pablo, ojalá pueda venir, Carlo, y estoy muy seguro, porque estas son las preguntas y respuestas que comparto, hay muchas más, una entrevista larguísima le hice, y él ama el arte. Y si estuviese en esta casa, en este museo, en esta radio, seguramente que inmediatamente le brotaría una composición maravillosa. Así que bueno, es la composición que falta, Carlo, para que le dediques a Argentina y al arte argentino, ¿no? Sin duda, la música conecta los espíritus suaves con los signos palpitantes del universo. Eso siento permanentemente. Cuadri, Carlo Actis Dato, por Atípico 4. Las reproducciones del pene en cera, madera, raíces, oro, plata, arcilla, músculos de animales sagrados y otros materiales son utilizadas por las mujeres de muchos pueblos milenarios para masturbarse habitualmente. Las composiciones de Carlo alcanzan las cumbres de la emoción gracias también a la participación de los músicos eximios que lo acompañan en este proyecto. Los integrantes de Atípico 4 en este exquisito registro discográfico son, por supuesto, Carlo Actis Dato, saxos tenor y barítono, clarinete bajo. Flavio Jacquero, clarinete bajo, saxo soprano, gaita. Beppe Di Filippo, saxos alto y soprano, clarinete. Stefano Buffa, clarinete, saxo tenor. Otra explicación preciosa de Carlo sobre su inspiración para crear AFA. El calentamiento climático, los veranos abrasadores de los últimos años con humedad y los mosquitos feroces. Gocen los oyentes y argentinos y de otros rincones lejanos esta música innovadora. Thank you.
AFA, Carlo Actis Dato, por Atípico 4, de Italia. El erotismo de las comunidades étnicas gira en torno a los elementos de la naturaleza. Por tal motivo, hasta en la conducta de los animales hallan significados sexuales. Dijo el gallo últimamente, yo vivo siempre aguantando. Ayer el gallo cenizo te andaba el ala arrastrando. Un nuevo fragmento de la inolvidable conversación que mantuve con Actis Dato. Percibo en sus creaciones ciertas singularidades humorísticas. ¿El humorismo es un recurso de su ingenio? Carlo contesta: la alegría, el humor y la ironía son sentimientos, estados de ánimo muy importantes y fundamentales para hacer participar al público que nos escucha y no embalsamarlo. Los mensajes musicales y no musicales que hay dentro de la música se pueden transmitir más fácilmente. Como en los años 70, para el free jazz había una motivación social muy fuerte y correcta, pero quizás también había demasiada ira en su interior, e incluso si era correcta, alejaba a cierto tipo de público que se asustaba. No todo el mundo era consciente de las horribles condiciones de esclavitud y apartheid que todavía existían en Estados Unidos y muchos otros países. Con tantos años de trayectoria, le pregunto, y tantas grabaciones realizadas, esencialmente, ¿usted se considera un filósofo o un metafísico de las múltiples sonoridades? Contundente: metafísico, sonidos, ritmos, instrumentos, acción. Esta es una respuesta sabia. En el territorio del amor se maneja como en el territorio musical. Hay millones de sonidos en el mundo y millones de lugares y miles de millones de seres humanos. De vez en cuando te encuentras con alguien a quien le cae una chispa, quizás en el lado opuesto del planeta. De hecho, mi esposa es japonesa. ¿Con qué músico desaparecido, si fuese posible, le gustaría tener una charla? Esta respuesta es muy, pero muy brillante. Carlo, con Sun Ra, pero no para hablar, para tocar en su orquesta, una comuna que ha logrado sobrevivir durante décadas. Algo único en el mundo musical. Solo los Rolling Stones duraron tanto, pero ahí hay mucho dinero. Entonces es demasiado fácil. Les cuento a nuestros queridos oyentes que Sun Ra, Estados Unidos, 1914-1993, es el pionero de lo que se ha llamado el afrofuturismo. Es un músico muy transgresor que tocaba el órgano, el piano y el teclado. Además de liderar la banda Sun Ra Orquestra, que todavía continúa bajo la dirección de uno de sus músicos hasta la muerte, escribía poesía además, poesías muy buenas que incluían las tapas de sus discos. Él tenía su propia compañía discográfica y se permitía editar lo que se le daba la gana. Sun Ra es la gran figura destacada del jazz de vanguardia. Fusionó el jazz, escuchen esto, la ciencia ficción, los viajes espaciales, teorías filosóficas y las tradiciones egipcias. Pueden buscarlo y van a quedar sorprendidos con su música y con la propuesta escénica de sus conciertos. El jazz es una conexión profunda entre el ser humano y las perspectivas de libertad. ¿Cuál es la conexión que rige su destino? Carlo,
De hecho, es exactamente por eso que siempre me ha apasionado el jazz, la filosofía del jazz. La técnica es una cosa personal y muy rigurosa. Soy autodidacta, aparte de algunas lecciones de clarinete al principio. El jazz me permitió escapar de las ataduras que me encerraban en la vida predecible y gris, entre paréntesis, de la gente respetable. Es muy incisivo y sagaz al responder, eso me fascina. Sobre Costa Sud me cuenta, otra vez los inmigrantes, un drama que la derecha utiliza para unir las filas de los conservadores reaccionarios, sin mover un dedo para salvarlos, como si las migraciones no hubieran hecho la historia del mundo. Presten oídos a la teurgia que representa la invocación divina de los instrumentos reveladores. Thank you.
Costa Sud, Carlo Actis, dato por Atípico 4. Yo le mandé a mi novio una fez dale. La vestimenta de las culturas atávicas se ha desarrollado en formas diversas según las exigencias climáticas y la propia cosmovisión. La desnudez en su plenitud, conchas de caracol que esconden el miembro viril o tan solo el glande, pequeños delantales, indumentaria espesa que llega hasta el cuello, atuendos de iniciación, vestidos tradicionales para celebrar determinadas ceremonias. Las prendas que cubren el cuerpo se relacionan en alto grado con el erotismo y la satisfacción sexual. Qué buena la mi ventura que vos alcance. Es muy gratificante promocionar la música de Atípico 4 en este programa llamado Parachej, Erotismo y Folclore. Gracias, muchas gracias, infinitas gracias por enviarme el disco, querido Flavio Yaqueró. La emotividad de esta obra asombrosa llega a la intimidad de nuestros corazones. No hallo las palabras indicadas para expresarle mi hondo agradecimiento a Carlo Actis Dato por sus rápidas respuestas, su entusiasmo, sus aportes musicales, el tiempo que me dedicó y por brindarme una entrevista muy extensa, repleta de inconmensurables conceptos. Carlo, aquí tienes un nuevo amigo dispuesto a promocionar en Argentina constantemente tu música tan singular y tan revolucionaria. Aquí vemos la importancia que tiene la literatura para este músico notable. Me cuenta, Selva Oscura es la segunda línea del infierno de Dante, la Divina Comedia. La literatura flota bajo los dedos de los inmensos músicos que aquí participan. Thank you.
Selva Oscura de Carlo Actis Dato por Atípico 4, brillante cuarteto de Italia. Tus areolas son tizones de mi fuego endemoniado. Son dos soles tus pezones que el dios Helios ha forjado. Carlo me da detalles de la composición que promocionaremos enseguida. Escuchen esto porque es maravilloso. Me gustan los murciélagos, obligados a dormir boca abajo y despreciados por todos, como me gustan los lagartos, pobres cocodrilos que habitualmente pierden la cola. Un sinuoso laberinto musical lleno de asombro nos espera a continuación. Dato por Atípico 4. Escondrijo de erotismo es tu posterior yuelo. En su inmenso magnetismo hallo la hondura del cielo. Otro segmento de nuestra conversación escrita de belleza infinita. Considero que usted es un hombre bien arraigado en las esencias tradicionales, pero con asombrosa y absoluta naturalidad da el salto trascendente por el cual dichas esencias son universalizadas. ¿Qué puedo decirme sobre esta apreciación? Escuchen con gran detalle esta reflexión.
Hablando en general, y no solo de música, todos los pueblos tenemos tradiciones culturales que influyen profundamente en toda nuestra vida, nos guste o no. Pero trato de no dejarme influenciar más de lo necesario. Después de todo, ¿qué son las tradiciones? ¿Cuándo comienzan? ¿Dónde terminan? ¿Y si conciernen a todos o solo a las clases dominantes habituales que deciden lo que se debe hacer? Está el jazz tradicional, por ejemplo, que sin embargo fue, y esto me lo pone entre comillas, destruido por Charlie Parker. Luego, el jazz blanco, swing, Westcott, rechazado por los músicos negros como Miles Davis y Thelonious Monk. Y luego Coltrane, sin mencionar a Braxton y otros, con su mezcla de música contemporánea pronunciada como jazz. Y luego jazz eléctrico, una mezcla horrenda de música rock y solos interminables. Y así sucesivamente. Muchas gracias, me causa lo que sigue. Entonces, ¿cuál es la tradición? ¿Dónde comienza? ¿El miércoles 24 de mayo de 1902 o el viernes 7 de octubre de 1948? ¿Y cuándo termina? ¿Y a qué hora? Todas convenciones inútiles y nocivas. Cada artista hace lo suyo según su propia sensibilidad. Ahí es donde reside el arte, destruir convenciones y barreras, sin preocuparse por las tradiciones y las infraestructuras. De lo contrario, Picasso nunca hubiera tenido que hacerlo y podría haberse inspirado en esculturas africanas o pagado derechos de autor para imitarlas. ¿Qué músico ha gestado en usted las más profundas impresiones? Rotundo. Duke Ellington, Anthony Braxton, Art Ensemble of Chicago y Eric Dolphy. Me reconforta mucho saber que lo tiene como uno de sus músicos que lo han marcado, ¿no? Eric Dolphy fue un flautista, clarinetista y saxofonista muerto muy joven, pero con un gran legado musical. ¿Qué potencia sobrenatural de la música lo conecta con el infinito? Esta respuesta es para ponerla en un cuadro y mirarla todos los días, ¿no? La música está en todas partes, incluso el sonido del Big Bang del universo ahora ha sido revelado. Y cuando no hay música, sigue habiendo ruidos, gritos, disturbios. El silencio no existe. Si por la noche estamos en perfecto silencio, podemos escuchar nuestras vibraciones internas, los latidos del corazón, la respiración, los pequeños ruidos del estómago, etc. Estos son mejores que la asquerosa papilla sonora que sale de la televisión, la radio, los coches en la calle. Lo que la gente poco imaginativa llama música, sin entender que solamente es ruido y ruido. ¿Cómo explica usted que siendo un artista de reconocimiento internacional de vasta trayectoria, al mismo tiempo siga siendo intensamente italiano? Como dije antes, es imposible alejarse completamente del mundo en el que vives. Esto es algo que no me gusta mucho. De hecho, elegí tocar y hacer jazz ciertamente, y no ópera o música clásica, o esa cosa fea que aquí le llaman ballo liscio, típicamente italiano. Me hubiera encantado poder tocar también música africana, salsa, música caboverdiana, rhythm and blues y muchas cosas más. Eso es lo que me inspira para componer mis piezas. Pero no hay tiempo para todo. Bueno, seguimos en Radio Hermes. 11-56-47-23-46, www.radiohermes.com.ar. Al finalizar el programa pueden escucharlo en Spotify, YouTube, iVoox o a través del sitio de la emisora.
Operación técnica, Pablo Duarte. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Pablo, por tu impecable trabajo. En la asistencia de producción, Juan Manuel Conti, mi hermano. En la producción, mi compañera de vida, Silvia Requejo. Y quien les habla, Gabriel Conti Paracha. Dato me brinda esta información estupenda sobre el siguiente tema. Caprivi, una franja de tierra en África Central perteneciente a Namibia, donde era fácil encontrar en 2005 grandes manadas de elefantes. Pero tengo cuidado de no resbalar en esa caca, 80 centímetros de diámetro. Es mordaz y muy, muy veloz para responder. Una mente brillante. Su estado de percepción alcanza alturas interminables en las notas de los instrumentos que ejecuta y en todas las composiciones. Sin duda es un músico de los más destacados en la escena mundial. Disfrutemos. Thank you.
Caprivi, Carlo, Actis, Dato, por Atípico, 4 de Italia. Parece tu cuerpo en enero, una guitarra fascinada, un libertino cancionero, brama en tu piel desenfrenada. Sobre el tema 14 del álbum que estamos presentando en Argentina, me cuenta. Koyasan es una montaña sagrada en Japón, no lejos de Nara, la capital más antigua. Magníficos templos coloreados de nieve roja y blanca por todas partes a finales de 2015. La nieve imprime sus mensajes y sus misterios armoniosos en la naturaleza y en la música de Actis Dato. Koyasan, nieve en Koyasan, Carlo, Actis Dato, por Atípico, 4. El borde interno de tu pie suave, en vuelo eterno de airosa ave, estampa huella sobre la cama, dibuja estrellas, mi semen. Bueno, nos quedan escasos 10 minutos y solamente dos canciones más para finalizar el álbum. Pero bueno, estas respuestas no puedo dejarlas de lado. ¿Cuánta inspiración encuentra en el erotismo para crear tan bellos, refinados y oníricos universos sonoros? El erotismo es un ingrediente muy importante en cualquier música. En la antigüedad, se usaba para festejar, bailar, tocarse. Incluso los instrumentos musicales, especialmente los de viento, son instrumentos de erotismo. Incluso
en las palabras para definir algunas partes. Boquilla, el golpe de la lengua, el cuerpo, la digitación, e implican un contacto muy íntimo con el intérprete, con la saliva que fluye en el cuerpo del instrumento, con la caña para lamer, con la lengua para emitir los sonidos. Y en la base del jazz están los bares y clubes de prostitutas de Nueva Orleans de finales del siglo XIX, por no hablar de los videos actuales de jóvenes cantantes en YouTube. Parecen desfiles de strippers. Al fin y al cabo, allí no existe la música. Solo hay electrónica para excitar el oyente. Quedan muy lejos los tiempos de Amalia Rodríguez, Edith Piaf, Billie Holiday, Cesárea Évora, y la lista es extensa. Esto no quiere decir que, por ejemplo, Beyoncé sea soberbia como mujer. Es inteligente y sarcástico, sin ninguna duda. Las posibilidades de los instrumentos que usted ejecuta, ¿ya han sido todas manifestadas o hay que agregarle las no manifestadas? Toco tres instrumentos y los amo por igual. El clarinete bajo es la luna, el saxo tenor es el sol, el saxo barítono es la tierra. Así que los alterno en el estudio dependiendo de mi estado de ánimo. Me gustan los sonidos puros y también los sucios, pero siempre naturales. Ya es muy molesto tener que amplificar los sonidos. Nunca son los mismos que cuando se puede tocar acústico, totalmente, sin micrófonos. Nunca usé máquinas para alterar o doblar sonidos. Si quiero escuchar cuatro instrumentos de viento, diferentes, al mismo tiempo, no uso una máquina, pero hago un cuarteto con gente real. Ja, 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 me pone. Brillante las respuestas. Bueno, si queda tiempo, leeré algunas de las preguntas, pero vamos a la próxima canción. Me comentó el maestro. Take Six es una pieza en compás de 6x4 que recuerda a Paul Desmond, gran saxofonista. Pero la pieza de Dave Brubeck, pianista también notable del cool jazz, era toma 5. Vibremos con esta belleza. Bueno, quedan algunas preguntas, pero las dos finales son: ¿qué canción interpretaría, maestro, siempre más allá de cualquier horizonte? Hasta siempre, comandante, me dice, sin dudarlo. Agrego que es una canción compuesta por el cubano Carlos Puebla en 1965, de trascendencia internacional. Y le pregunto, ¿qué demonios le gustaría exorcizar con su música? La muerte. La vida es muy corta, como dijo Gloria Estefan en una hermosa canción. Pero lo bueno de esto es que todos mueren, hasta los multimillonarios mueren. Es irónico, punzante, satírico, corrosivo,
con conceptos muy claros e inteligentes y un virtuoso de la música. Así definiría su personalidad. Nos vamos a despedir entonces con la otra canción, cerrando esta presentación tan intensa y tan bella para nosotros. Dice Carlo, Hotaru, la palabra japonesa que se utiliza para luciérnagas, los insectos que iluminan la noche con su luz buscando parejas. Escuchen con cuerpo y alma las luces que brotan de los instrumentos enardecidos del tema número 16, como dije, Hotaru, Carlo Actis, dato por Atípico 4 de Italia. Nos reencontramos el próximo viernes a las 17 horas y muchísimas gracias por su atención. Sensual imperio, tus pies, tus manos sorprendentes, todo significa misterio.